Aunque esperaban un número mayor de medallas, los patinadores del Club Panteras tuvieron una participación destacada en la segunda Copa de Patinaje que se cumplió en Cúcuta los días 21 y 22 de julio. No, al club no le fue tan bien como nos iba antes, pues nos faltó meterle más disciplina, más ganas, más entrenamientos. Ahora entrenar duro para poder llegar al nivel que teníamos antes. Dice que no le fue bien, pero trajeron medallas. Claro. Pues no fue tan bien, pero nos trajimos un promedio de medallas muy bueno, que fueron 16 medallas entre todo el club. Pues antes no traíamos más, pero bueno, es un balance muy bueno. Pues bien, el resultado fue bueno, se logró lo que se quería, estar entre los primeros puestos. Obtuve dos medallas, una de primer puesto en 200 metros y segundo puesto en 500 metros. Gané 4 medallas de plata en las 4 pruebas de habilidad, remates, eliminación y maratón. ¿Qué tal la competencia? ¿Competidores muy fuertes? Estuvo muy dura, pues tengo dos rivales muy fuertes, que uno es de Bucaramanga y el otro es de Ocaña. De esta copa hubo la participación de 23 clubes del norte de Santander y del vecino país de Venezuela. Pues voy de segundo con 48 puntos, pues voy bien. Ahorita viene otro nacional en la ciudad de Tunja, que es el 7 de agosto. Ahora que estoy en la categoría juvenil, pues se puntúan los nacionales y en los que más hagan los puntos en los nacionales al final son llamados al selectivo y en el selectivo pueden lograr entrar a la selección. Pues preparándome para entrar a Selección Santander. En estos momentos voy de décima, pero tengo la oportunidad de entrar. El Club de Patinaje Panteras demuestra con esta y otras participaciones ser uno de los mejores clubes en el departamento de Santander.